Evangelio de Jesucristo, Juan, capítulo 3, versos 16 al 21. El amor de Dios para el mundo. Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas, cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz para que se vea todo lo que hacen de acuerdo con la voluntad de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el Evangelio se centra en este versículo. El amor de Dios no es estático ni egoísta, sino que se extiende y atrae a otros a sí mismo. Dios pagó con la vida de su Hijo, el más alto precio que se puede pagar. Jesús pagó con su muerte el precio del pecado y de nuestras rebeliones, ofreciéndonos así el camino a la vida eterna. Este tipo de amor no tiene comparación. Es un amor genuino, puro y sincero. Un amor que permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles. Es este gran amor el que nos ofreció una nueva vida en Cristo Jesús. No para condenación, sino para la salvación de todo aquel que en Él cree. La vida eterna no es la extensión de la vida mortal del hombre. Vida eterna es la vida de Dios encarnada en Cristo, que se da a todos los que creen en su nombre, como garantía de que vivirá para siempre en un lugar donde no hay muerte, enfermedad ni pecado. Cuando no conocemos a Cristo, tomamos decisiones pensando en el presente sin tomar en cuenta que esta vida es momentánea. Es como un soplo que va y no vuelve, como lo dice el rey Salomón en sus proverbios. Es solo el comienzo de la eternidad. Creer en Cristo Jesús es poner al frente de nuestros planes presentes y nuestro destino eterno. Confiar en sus palabras y depender de Él en todo tiempo de nuestras vidas. Tengamos en cuenta que solo Dios puede salvarnos de la condenación eterna. Él es la luz del mundo, el que lava nuestras impurezas con su sangre preciosa. Existen muchas personas que no quieren exponer sus vidas a la luz de Cristo, porque temen que sea descubierto algo oscuro en sus vidas. Este temor las aleja de los propósitos eternos de Dios. El que ama las tinieblas se hace preso del pecado y de la condenación eterna por la desobediencia. Mas el que practica la verdad pone a manifiesto a la luz las obras hechas en Dios. Si en algún momento sientes duda de buscar un refugio en Dios, te invito a que leas las Escrituras en Salmos 46. Ahí encontrarás un mensaje de fortaleza y te ayudará a confiar en el inmenso amor de nuestro Padre Celestial hacia nosotros. Recuerda que no existe barrera que Dios no pueda derribar, ni problema tan grande que Él no pueda resolver. Solo tienes que creer que así se hará, para que veas la gloria de Dios
en todos los que están a tu alrededor y en tu vida. Oremos conforme al Evangelio de hoy. Señor, Rey eterno de nuestras almas, de tal manera amaste al hombre, que diste a tu Hijo único, nuestro Señor Jesucristo, para que, creyendo en Él, no nos extraviemos, sino para que alcancemos vida eterna. Señor, toda tu palabra se resume en este verso de la Biblia. Un amor tan grande, un amor tan perfecto, un amor tan eterno que se extendió sobre cada uno de nosotros para pagar el precio de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, el día de hoy a ofrecer nuestra vida en gratitud por ese amor tan grande con el cual tú has permanecido siendo fiel para mostrarnos tu misericordia. Hoy, Padre Celestial, yo te pido, en el nombre de tu Hijo amado, que cada uno de nosotros aprenda a amarte, aprenda a vivir para ti, aprenda en todo momento a entregar su vida ante un Dios tan lleno de amor y de tanta misericordia. Tu palabra dice que existen hombres que no vienen a la luz porque sus obras son malas y quieren permanecer en tinieblas. Ayúdanos a nosotros, Señor, a recibir la luz de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas y a ser trasladados de las tinieblas a la luz maravillosa y bendita de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor. Te pedimos en todo momento que limpies nuestra vida para que de esa manera podamos aceptar ese amor tan grande que has derramado para con nosotros en la persona de Jesús. Por favor, Padre, bendícenos y haz que tu santa bendición sea sobre nuestras vidas en el nombre del Padre, del Hijo y por tu Espíritu Santo. Amén.